Adelante. Con permiso, comisario. Pasa, Martínez. ¿Quién le ha dicho que se siente? La ciática, comisario. Mi ciática me lo estaba pidiendo a gritos. ¿No oye cómo me crujen todos los huesos? No sabe las ganas que tengo de jubilarme. Me gustaría hablar de su amigo Salván. Un excelente compañero, un gran muchacho. Con un carácter un poco fuerte, eso sí. Pero llegará lejos en el cuerpo. ¿Qué pasa con él? Pasa que se ha convertido en el rey de la noche. Por lo que sé, el otro día se corrió una buena juerga en un local de dudosa reputación. Bueno. La gente habla mucho. Hay muchas envidias y ese comentario me huele a eso. De todas maneras, ¿por qué no habla directamente con él? Me gusta ir paso a paso. He preferido abordarle primero a usted, su veterano compañero, su mentor, el espejo al que se mira. Yo simplemente trato de instruirle. Por edad podría ser mi hijo y reconozco que tenemos una relación muy estrecha. De todas maneras, no me parece tan grave si el chico alguna vez se va... Es una conducta indigna de un policía. Salva está soltero, sin hijos, sin nadie que le espere en casa. Otra cosa muy diferente sería si estuviera casado y le pusiera los cuernos a su mujer con alguna compañera. Comisario, le aseguro que Salva no hace daño a nadie. Hace daño a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros no estamos solo para servir y proteger. También tenemos que dar ejemplo al ciudadano. ¿Entendido? Descuide, comisario. No volverá a ocurrir. Hablaré con él. Eso es lo que tiene que hacer. Hablar con él. Y guiarle por el buen camino. ¿Entendido? Sí. Disculpe, comisario. Pasa, Lola. Necesito que me firme el pedido de las nuevas taquillas. Pero eso no lo había firmado ya. Sí, pero han cambiado el presupuesto y necesitan que lo firme otra vez. Cuánta burocracia. De verdad, es increíble que un comisario tenga que perder el tiempo en estas cosas. ¿Dónde ha dejado la dichosa pluma, de verdad? Aquí. Perdone. Gracias. Ahí tiene. Muy bien. Gracias. ¿De qué? Vamos a ver, esta es tu parte, estos 20 pavos y estos 5. Ya está. Y otros 10. No. ¿Cómo que no? Dios, che, quieto parado. A ver qué tienes en la mano. Tranquilo, Fiti, que es mi hermano. ¿Qué? ¿Que este madre es tu hermano o qué? Que me enseñes eso, te he dicho. Mira. Nada, Robert, que hemos hecho un trabajillo, nos han dado una propina, la estamos repartiendo. ¿Y qué trabajillo es ese, Jairo? Nada malo. ¿Y si no es nada malo, por qué tiene tanto miedo tu colega? Porque vienes aquí avasallando, además. El Fiti se pone así siempre nervioso. ¿Que sí, Fiti? Pues claro que sí, hombre. Hemos ayudado a una señora con las bombonas. ¿Con las bombonas? Estaba la pobre señora en la puerta, el butanero se las ha dejado ahí. Se las hemos subido, nos ha dado una propina. ¿Qué pasa? Tú date una vuelta, que quiero hablar con mi hermano. Jairo, tío, ¿tú te crees que yo soy tonto? No, tú eres premio Nobel, por eso vas así vestido. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. No quiero que peguen ningún palo en el barrio. No he pegado ningún palo en el barrio. Pero ni en este ni en otro, tío. Qué pesado, suéltame. Te juro por mis muertos que no he robado nada. A ver si deja tratarme como un delincuente. Que hemos mamado de la misma teta, brother. Que desde que te andas su uniforme estás obsesionado.